El Ministerio de Educación de Panamá recibe con mucho entusiasmo y grandes expectativas la undécima versión del Concurso Nacional de Oratoria Meduca Cleveland Wireless Panamá Caja de Ahorros. Esta es una experiencia que realmente transforma las vidas de cada uno de los participantes, fortaleciendo sus capacidades de análisis, de reflexión, de pensamiento crítico y de exposición oral. Este año, con el tema Juventud Emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común, estoy segura que recibiremos una visión fresca y renovada del aporte que puede hacer nuestra juventud por el desarrollo de la sociedad panameña. Y aprovecho para agradecer el aporte de empresas como Cleveland Wireless Panamá, de la Caja de Ahorros, del IFARU, de la Autoridad del Canal de Panamá y este año de AMPYME por hacer esta contribución a través del apoyo de este concurso a la educación panameña. Para Caja de Ahorros es un orgullo formar parte como patrocinadores y coorganizadores del Concurso Nacional de Oratoria 2015, oportunidad que exalta el desarrollo invaluable de nuestra juventud, quienes aportan con sus ideas al crecimiento de todo un país. Hoy ya son más de 700.000 estudiantes que han participado de esta plataforma comunicativa, que han brindado su visión y grandes pensamientos al mejoramiento de nuestra sociedad. Este año, el tema Juventud Emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común nos da un claro norte del camino que deseamos construir como nación y los aportes para nuestro desarrollo socioeconómico. Estoy completamente seguro que este concurso les cambiará sus vidas y será una experiencia única que solo a través de la educación y el fortalecimiento de los valores podrán tener. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña, con 81 años al servicio del país y comprometida en fomentar la educación a nivel nacional.
Todos los estudiantes participantes de esta final regional se presentarán en tres rondas. La primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal, juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común, en un tiempo máximo de 3 minutos y mínimo de 2 minutos y medio. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo, en un tiempo máximo de 1 minuto y medio. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación, asignado por el jurado calificador, en un tiempo máximo de 2 minutos y mínimo de 1 minuto y medio. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. Sistema de calificación. El sistema de calificación evaluará 3 criterios: contenido, lenguaje y proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación, con sus respectivos elementos, en cada una de las rondas en la que el estudiante se presente. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por los jurados se le restarán las penalizaciones por tiempo. 1 punto por cada 5 segundos fuera de tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del 6.º al 1.er lugar.
AMPYME es capacitación. Es motivación. Es innovación. Es empresa. Es emprender. Es ideas. Es creer en ti. En AMPYME te ayudamos a formar tu negocio. ¿Sabes qué es un emprendedor? Somos personas que con los recursos que tenemos transformamos y construimos algo mejor. Las emprendedoras somos arriesgadas, no le tememos al fracaso. Luchamos por nuestros sueños y motivamos a otros para que emprendan. ¿Tú has pensado en hacer las cosas de forma distinta a como las vienes haciendo? Es un buen momento para mejorar los procesos de tu pequeño negocio y este crezca. Ser emprendedor no es tarea sencilla, ni todo el mundo está preparado para ello, ya que crear una empresa es una aventura que requiere de capacidades. AMPYME, autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. 15 años haciendo pequeñas ideas, grandes negocios. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá. El concurso nacional de oratoria es para Cable & Wireless Panamá un compromiso con la educación del país. Es brindar un espacio para que nuestros jóvenes, a través del arte de la oratoria, puedan exponer sus ideas e inquietudes. En esta iniciativa contamos con importantes aliados, como lo son el Ministerio de Educación, la Caja de Ahorros, la Autoridad del Canal de Panamá y el IFARU. De igual manera, con un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación lo respaldan, convirtiéndolo en una gran alianza público-privada por la educación de nuestros jóvenes. Este año, el tema principal es presentado por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, AMPYME, y es Juventud Emprendedora que Trabaja por sus Metas, Innovación y Esfuerzo por el Bien Común, lo cual invita a los jóvenes a plantear sus ideas innovadoras y descubrir ese esfuerzo por lograr sus metas que al final repercuten en el bien de todos. Jóvenes estudiantes han llegado a una etapa importante en su participación en este proceso clasificatorio con miras a la gran final. El país gana al poder contar con jóvenes comprometidos con su futuro. Estamos seguros que, independientemente del resultado de hoy, están viviendo una experiencia que les cambiará la vida. Gracias por atreverse a ser parte del Concurso Nacional de Oratoria 2015. Mientras todos sigamos apostando por la educación de nuestros jóvenes, el camino al éxito de nuestro país estará garantizado. Para el Canal de Panamá es un privilegio apoyar nuevamente el Concurso Nacional de Oratoria, y más cuando el tema de este año se refiere a la juventud emprendedora que trabaja por sus metas. Esa es la juventud que necesita Panamá, una juventud que innove, que se esfuerce por el bien común. Estamos seguros que este concurso promueve valores significativos entre la juventud panameña, valores que en momentos como los actuales cobran gran importancia para nuestra sociedad. Por ello, felicitamos a los estudiantes por tomar parte en este torneo, poniendo su capacidad y entusiasmo para convertirlo en una experiencia inolvidable. Y nuestra invitación también al conjunto de la sociedad panameña para apoyar iniciativas como esta, llamadas a descubrir y promover el talento de nuestros jóvenes. Gracias a los organizadores, buena suerte a los participantes y nos vemos en la gran final.
Hola a todos, mi nombre es Andrés Laguna. Actualmente estudio la carrera de Comunicación y Estudios de Retórica en la Universidad de Syracuse, Estados Unidos. Mi preparación durante el Concurso Nacional de Oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mí un espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mis logros obtenidos posterior al Concurso Nacional de Oratoria, obtuve el premio al orador excepcional de la Universidad de Syracuse. Fue un concurso verdaderamente difícil, consistía en un sistema de fases con un jurado muy selecto, pero afortunadamente di todo por el todo y obtuve el galardón. A todos los finalistas que no lleguen a pasar a la final nacional, quiero que sepan que la preparación que están obteniendo ahorita mismo es lo más significativo de toda esta experiencia. Lo más importante es que ustedes están desarrollando competencias y habilidades imperativas para el mundo competitivo en que vivimos hoy. El Concurso Nacional de Oratorias es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas, pero estoy seguro que este concurso seguirá siendo una cornucopia de experiencias, de oportunidades para todas las personas que participen en este concurso en las diversas fases. Les aseguro que esta es una experiencia que te cambia la vida.
soy Diego Castrellón, ganador del Concurso Nacional de Oratoria 2014. Si pudiera describir mi participación en este importante proyecto educativo, pudiera decir que es una experiencia que te permite no solo participar exponiendo tus ideas sobre un tema y expectativas del país que deseas, sino que a través de tu participación, cada momento vivido marca positivamente el resto de tu vida. Hoy, gracias al concurso, Diego Castrellón es conocido por sus ideas. Cuento con oportunidades de tener una beca para continuar mis estudios universitarios gracias al IFARU. Además, los premios recibidos será un respaldo para que pueda continuar trabajando por mis metas. En cuanto a los viajes culturales, estos me han permitido abrir mis horizontes y disfrutar de la riqueza de otros países, teniendo la oportunidad de visitar algunas islas del Caribe y Londres, este último otorgado por la Embajada Británica en Panamá. El Concurso Nacional de Oratoria requiere una detallada organización que toma casi todo un año y demanda el trabajo de un equipo humano que hace posible este proyecto y que gracias a sus organizadores, el Ministerio de Educación, la Caja de Ahorros y la empresa Cable & Wireless Panamá, que junto a la Autoridad del Canal de Panamá y el IFARU son los principales artífices de esta iniciativa, que reitero, cambia la vida de miles de estudiantes de nuestro país. De manera especial, agradezco a la señora Lorena Castillo de Varela, primera dama de la República, quien es madrina de este importante proyecto, brindando una voz de aliento y estímulo a cada uno de nosotros. A esta loable labor que apuesta por el futuro de los jóvenes, se suman patrocinadores como entidades gubernamentales, representaciones diplomáticas, empresas y medios de comunicación. A todos ustedes, gracias. Gracias por creer en el talento de tantos jóvenes panameños. En 2014 se celebró la décima versión del Concurso Nacional de Oratoria, en donde se resaltó la trayectoria y los principales logros de este proyecto que ha aportado al país profesionales y líderes conscientes de su labor en sociedad. También se celebraron los 100 años del Canal de Panamá, siendo el marco propicio para invitar a los jóvenes a plantear sus ideas del país que desean construir. Ese 16 de noviembre, cuando la competencia llegaba a su momento cumbre, independientemente de quién fuera el ganador, los conocimientos adquiridos y la experiencia vivida ya eran nuestro mayor logro, porque estos perdurarán por siempre. Aunado a los lazos de amistad que se estrecharon entre todos los finalistas durante el periodo de preparación. Talleristas y profesionales de diversas áreas formaron parte importante de este proceso de entrenamiento, sumado al trabajo de los profesores asesores de cada uno de nosotros. De manera especial, quisiera agradecer a mi profesora Kelsey Fernández por todo su apoyo incondicional, quien hizo admirables sacrificios para ello. Los jóvenes panameños hemos aprendido a plantear nuestra responsabilidad ante diversos temas que nos aquejan y proponer soluciones en beneficio de todos. El Concurso Nacional de Oratoria es y será la ventana con la que siempre contaremos para dar a conocer nuestras ideas y anhelos, no solo como jóvenes, sino como los líderes que ya somos en nuestra sociedad. Anímate a vivir la experiencia que cambia tu vida.
El IFARU, desde 1965, tiene la misión de planificar la formación y aprovechamiento del capital humano, otorgando becas a estudiantes destacados, así como brindar asistencia económica a la población más vulnerable. Establecemos alianzas con distintas instancias educativas, tanto nacionales como internacionales, para brindar más y mejores oportunidades académicas, formando así a profesionales talentosos, sin olvidar formar en las áreas de mayor demanda para el desarrollo del país. Tras 50 años de funcionamiento, pretendemos seguir orientando, estimulando y apoyando en la formación del capital humano panameño. Miles de estudiantes día a día aprovechan los beneficios que ofrece el IFARU, comprometiéndose con el país y su desarrollo. La gestión dirigida por la licenciada Yesenia Rodríguez enfoca sus esfuerzos en llegar a cada vez más jóvenes y adultos que buscan insertarse competitivos en el actual mercado laboral. Por 10 años, empresas, instituciones gubernamentales, misiones diplomáticas y medios de comunicación se han unido para permitir que la voz de la juventud sea escuchada. Han sido 10 años de un aprendizaje diario y hoy los que más tienen que contar son algunos de los jóvenes que a lo largo de esos 10 años compartieron el escenario para dirigirse a todo un país y contarnos sus sueños, de sus luchas, del Panamá que anhelan ver crecer, de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, de valores, de la conservación. Hoy, en este breve espacio, nos comparten las diferentes impresiones y huellas que el Concurso Nacional de Oratoria ha dejado en sus vidas. El premio más importante que he recibido de este concurso ha sido vivir la experiencia. Me dio crecimiento personal, me dio seguridad. Eliminé ese miedo a enfrentar a las personas. Un recuerdo inolvidable. En realidad no me imagino al Panamá de hoy sin el Concurso Nacional de Oratoria. El Concurso de Oratoria me ayudó a sacar de mí lo mejor aún en las situaciones más difíciles. Es una gran experiencia y que aparte de la enseñanza se ganan amigos. Yo recibí una formación en donde se me enseñó lo que era disciplina, se me enseñó proyección. Cuando decidí estudiar Derecho, creo que fue más impulsada por el concurso de oratoria. El Concurso Nacional de Oratoria influyó en mi decisión por ser comunicador social, por ser periodista. Definitivamente marca la diferencia en la juventud. Algunos nos contaron dónde se imaginan el Concurso Nacional de Oratoria, Meduca, Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, dentro de 10 años. El Concurso Nacional de Oratoria en 10 años más lo veo a nivel internacional. Si pudiera volver a los inicios de mi educación media, sí, y lo diría mil veces más, sí, volvería a participar en el Concurso Nacional de Oratoria. Siempre vamos a ser una familia y creo que dentro de 10 años, seremos muchísimos más.
Gracias.